Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal, espero que estéis muy bien y nada, hoy, como veis hoy en el título, hoy os traigo un Get Ready With Me. Me he estado aquí preparando porque bueno, voy a trabajar hoy, empiezo hoy, así que bueno. Y he hecho un look bastante natural con la paleta de A Few of My Favorite Things y de Too Faced y nada. Con los colores más naturales que hay en la paleta, a excepción de uno que bueno, apenas se aprecia, pero ya lo veréis mejor en el proceso del vídeo. No llevo labial, simplemente llevo cacao porque bueno, le hubiese puesto un rojo, tal vez un nude, pero prefiero dejarlos así porque bueno, el uniforme que voy a llevar va a ser en color rojo y voy a llevar una gorra roja y tampoco quiero ir muy, no sé, ir más natural. Y como tengo que hablar, pues no tendré tiempo para retocarme, así que bueno, por eso los dejo con el cacao y ya está. Y nada, creo que... no sé, me voy a decir nada. No, nada, y... deciros que muchas gracias por suscribiros al canal, por darme vuestro apoyo, por comentar todos los vídeos y darle me gusta. Os lo agradezco muchísimo y nada, que muchas gracias y vamos a ver cómo se hace el look. Chicas, comenzamos con la prebase de la Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay. Y bueno, yo la tengo en este tarrito porque la tenía en el formato antiguo y no podía sacar lo que quedaba. Y bueno, me la aplico por todo el párpado, la verdad es que ya se me seca un poquito, pero bueno. Voy a utilizar la paleta, como os he dicho al principio, de Too Faced. Y voy a utilizar esta sombrita, la Coquette, que es un rosa muy clarito con bastante destello dorado, que cuando te lo aplicas en el párpado queda más dorado que rosita. Como veis, lo aplico con una lengua de gato en el lagrimal y un poquito más para adentro. Continúo con la sombrita Taffy, como habéis visto, que es un rosita muy clarito, y lo aplico también con un pincel de lengua de gato por el resto del párpado móvil a toquecitos para que no me caiga polvito en el rostro. Continúo nuevamente con la Coquette y voy a introducirlo un poquito encima del rosita que he aplicado antes, casi hasta la mitad, pero no concentrándolo, sino como esparciéndolo un poquito. No sé si me entendéis. Bueno, continúo con la Wollen Mittens, que es un marrón chocolate, y la estoy aplicando con la brocha de difuminar acabada un poquito en cono de Zoeva en la cuenca del ojo, en forma de V. Ahora continúo nuevamente con la Coquette y con el pincel 227 de Zoeva y difumino el marrón que he aplicado con este color, con la Coquette. Voy a la Cream Colored Ponish o algo así, que es un blanco avainillado, y lo aplico por el arco de la ceja. Continúo con la sombra Soiree, que es un granate con bastantes destellos moraditos, rosaditos, así un poco de todo. Y la aplico con la brocha tipo boli de Zoeva, es la 230, a ras de las pestañas superiores, como si estuviese haciendo un delineado. Pero lo voy a hacer bastante gordito porque luego voy a delinear. Le hago también un rabillo, y bueno, con paciencia se va haciendo. Como os digo, voy a delinear el ojo con este delineador líquido de Deli Plus, que tiene un pincelito un poquito gordo, por lo que hay que ir un poco con cuidado. Voy siguiendo el delineado que he hecho en morado, pero intentando no taparlo del todo. Si luego lo tapo, lo repasaré. Y bueno, a ras de pestañas lo más posible. Y poco a poco. Ahora voy a utilizar este col de Essence, es el Zero Black Ever, que me lo regaló Emi, y bueno, lo utilizo tanto en la waterline inferior como superior. Bueno, no os lo enseño, pero me he aplicado antes este primer de Catrice, y antes de la base, y bueno, la base que voy a utilizar es esta de Mary Kay, que es en el tono Beige 3.
Y bueno, la aplico con esta brocha de lengua de gato de Deli Plus. Bueno, lengua de gato, no, de lengua. Que bueno, estoy intentando acabar esta base porque, bueno, creo que me deja un poco cara de muerta, por decirlo así. Bueno, y el corrector que voy a utilizar es este también de Mary Kay, que es en el tono Ivory 1. Y bueno, lo aplico solamente en las ojeras. Es bastante cubriente, por lo que no utilizo el precorrector que suelo utilizar de Kryolan, el salmón. Y bueno, como queda un poquito más clarito, luego lo difumino con la brochita que he utilizado, con el que me he aplicado la base. Bueno, los polvos que estoy aplicando también son de Mary Kay en el tono Beige 1 y los aplico por todo el rostro con la brocha de polvos de Deli Plus. Intento difuminar bien el producto porque, bueno, la brochita de antes me deja un poco el maquillaje a rayas. El contorno que voy a utilizar es este de Bajo Mamá con la brocha biselada de Subaru School, que quiero recordar que es la C55, si me equivoco lo pondré por la pantalla. Y bueno, hago la típica forma de 3 en el rostro y contorno también la nariz. Ahora paso a iluminar, utilizo los Marino Manise de Devan con otra brochita de Sugar School que es la C10. Este tiene un corte plano y bueno, lo aplico en lo alto de los pómulos, en el tabique nasal y un poquito en el arco de Cupido. Paso al colorete, estoy utilizando este de Sleek, que es el Flashed. Es un tono granate, con algunos destellitos que casi no se aprecian en el mismo tono, un poquito más tirando hacia doradito. Y bueno, lo estoy aplicando con esta brocha de colorete de Real Techniques. Y bueno, se me había olvidado las pestañas y las cejas. Estoy utilizando la máscara de pestañas de Too Faced, la que venía con la paletita. Y bueno, la aplico tanto en las pestañas superiores como inferiores. Con paciencia, esta máscara es muy chula, pero me gusta cargarla también bastante. Bueno, para las cejas estoy utilizando este fijador de cejas con color de Catrice. Bueno, chicas, pues este es el resultado del look. Espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis, dar deditos arriba, suscribiros por aquí abajo y nada, comentar lo que queráis por aquí abajo si tenéis alguna duda o algo y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!